Cuarta jornada recibía al Santa Tecla, arbitraje de Ismael Cornejo, una buena convocatoria de público de Santa Ana para avivar al equipo de FAS. Ahí los tenemos, siempre fieles y pendientes de lo que hace su equipo. Santa Tecla iba a llegar esta oportunidad donde estuvo cerca Cristian Vaquero de poder cerrar. Aquí vendría Simioli con algunos problemas de deslizón. Aquí va a aprovecharlo FAS con Alexander Larín. El gol llega al minuto 23 tras ese error en la marca y un deslizón del jugador de Santa Tecla sobre ese sector. Ahí se cayó. Observa a su compañero sobre el centro, pero también escoge y vence a Elmer Iglesias para poner el 1-0. Lo vamos a ver una vez más ese deslizón. Larín va poco a poco escoger el ángulo, el arquero intenta llegar a una mano Iglesias, pero ahí ya estaba ganando. El fin de semana pasado hizo un gol con, muy parecido, lo único que del otro sector, la otra banda, ¿no? Sí. Y esta fue la que tuvo Cristiano Vaquero, que atajaba bien a Luis el Motor Hernández. Ahí algunas oportunidades, una entrada fuerte, botaban al jugador de FAS, Macía con el balón. El centro que llegaba, el remate de zurda, la pelota que quedaba y ahí está Jonathan Águila. Marcaba al 46, el 2-0 y vámonos, esa mala suerte se fue porque se reencontró con el gol. ¿Cuál uniforme? Ah, estaban estrenando uniforme, hay que decir que FAS sí estrenaba uniforme. Aquí, ¿cómo se le encuentra? Calcula bien, intentó quedarse con la pelota Iglesias, pero no pudo al final y era el 2-0 de FAS. El remate fuerte, la pelota que queda arriba y Jonathan Águila, un defensa y el arquero que intentaron y la pelota se iba al fondo de la red para el 2-0. FAS estaba pues ya con una victoria en su estadio. Vendrían algunas otras oportunidades, esta donde el arquero Iglesias rechaza, no había nadie de FAS para encontrarse de frente. Aquí se iba a cobrar rápido una falta. Se venía Cristian, iba a venir acá a la jugada de penal. Al minuto 58. Y decretaba la falta para que viniese y ahí estaba amonestado Noriega. Después de intentar llevarse al jugador, ahí mete la pierna y termina cayendo Ricardo Ferreira, que se iba a hacer justicia con esta jugada. Aquí lo vamos a ver de nuevo, cómo intenta llevarse la pelota, la pierna es sobre la cintura. Llega Ricardo Ferreira al minuto 59 y marca el gol de Santa Tecla, con el cual acercaba al equipo tecleño ante FAS. Engañó a Luis Contreras, que se va para el otro poste. Momento donde pues no tiene problemas a Ricardo Ferreira para marcar su gol. Y estaba Santa Tecla acercándose en el marcador, pero no iba a alcanzar el tiempo para más, porque de ahí FAS tuvo algunas otras oportunidades para incrementar el marcador. Santa Tecla también tenía algunas oportunidades para poder haber complicado. Kiko Enríquez y sigue Efraín Burgos. Paso perfecto, 4 partidos, 4 victorias y tenemos reacciones. Lastimosamente no pudimos concretar más goles, pero bien, lo importante es que el equipo día a día viene agarrando la idea. Creo que estamos llegando con claridad al arco contrario y pues bien, eso es lo que trabajamos en semana y pues ahora nosotros ganamos y pues gracias a Dios estamos ahí en el primer lugar. Ahorita nadie nos alcanza con los resultados de los otros equipos, pero bien, no nos tenemos que acomodar y hay que seguir luchando por seguir ahí en la cima.